20 horas 35 minutos, bienvenidos a este segundo bloque y tenemos una invitada muy especial en los estudios de Norte Grande Federal, muy joven ella. Yo estoy sorprendido porque hace rato le quería preguntar la edad. Muy joven, con mucha trayectoria y sobre todo para contarnos algo muy importante que va a pasar este fin de semana. Estamos hablando de la ministra de Desarrollo Social de la provincia, María Pía Chachocabana. Bueno, buenas noches y bienvenida. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, es un placer tenerte aquí, sobre todo cuando siempre el trabajo de los emprendedores fue algo que estuvo presente desde que comenzaste, y sobre todo ahora este fin de semana, donde se va a realizar el primer congreso para ellos dentro de un marco donde va a estar la presencia de un número importante de gobernadores, donde se van a realizar talleres que realmente lo que van a hacer es capacitarlo para que uno tiene el producto, pero tenemos que saber cómo lo insertamos en el mercado. Así es, nosotros desde el 8 al 11 de septiembre inclusive vamos a estar teniendo en nuestra provincia la gran Expo del Norte Grande, en donde cada una de las provincias del NEA y del NOA van a participar exponiendo todo su desarrollo y su crecimiento tecnológico, industrial, productivo, y también hemos logrado generar un espacio para poder mostrar el gran desarrollo emprendedor que viene llevándose adelante desde hace ya un tiempo en Argentina. Para nosotros es una oportunidad enorme porque conocemos el trabajo que realizan muchos de estos emprendedores y emprendedoras, a veces en condiciones muy difíciles, y que en este gran evento que va a tener una connotación nacional muy importante, con presencia de autoridades nacionales, que podamos mostrar a través de diferentes stands todo lo que ellos producen, como también nuestros artesanos y artesanas, es para nosotros un gran orgullo. Como ustedes lo decían, nosotros sabemos que hoy Argentina tiene oportunidades de producir muchísimas cosas que hoy el mundo demanda y que generan una oportunidad en términos de producción de alimentos, de granos, de carnes, de la producción textil, la actividad forestal y también muchas otras industrias, como la industria del software, como la industria metalúrgica, que está en un proceso incipiente de desarrollo, que va a ser justamente lo que va a exponerse en la Feria del Norte Grande, pero entendemos que no pueden quedar por fuera de este proceso de crecimiento y desarrollo económico emprendedores y emprendedoras que ya hace un tiempo vienen desarrollando su marca y, como vos lo decías, en este proceso de cómo lograr que los emprendimientos puedan ser rentables, puedan ser perdurables en el tiempo, y cómo también hacer que los sectores populares tengan la posibilidad de acceder a los medios digitales para poder comercializar y para poder vender sus productos. Acá justo anoté, ¿no? Bueno, anoté cuáles van a ser las conferencias. Dice, de la idea a la publicación, promoción de productos y o servicios digitales, que muchas veces hay un desconocimiento muy grande porque tenemos la materia prima, pero ¿cómo la mostramos? La verdad que sí, nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. El emprendedor tiene que preocuparse por contar con las herramientas y las maquinarias para producir, por buscar los canales de producción, de comercialización, y sobre todo por aggiornarse también a las nuevas tecnologías y sobre todo a esto que nos enseñó la pandemia, que es la importancia de la comercialización digital, una forma de comercializar que ha venido para quedarse y en donde nadie puede quedar atrás. Por eso es muy importante que podamos avanzar en este proceso de formación de emprendedores y emprendedoras, que no solamente tienen que lograr generar un plan de negocios en el corto, en el mediano y en el largo plazo, sino también instalar sus productos que son de altísima calidad, como lo venimos haciendo en Chaco con las cadenas de carnes, de pescado, de verduras, frutas, hortalizas, el inmenso desarrollo que hemos tenido en la producción textil a través de la marca Chacú de origen, y todo eso tiene un proceso muy importante de formación, de aprender para emprender, que esto dure en el tiempo, que los esfuerzos que realiza el Estado realmente sean a través de emprendimientos que tengan proyección de crecimiento, y por eso entendemos que es necesario empoderar a los sectores
sectores populares, generar trabajo a partir de la producción, del desarrollo, y para nosotros la Expo es una gran oportunidad para que todas las familias chaqueñas y las familias de las 10 provincias que formamos parte del Norte Grande Argentino puedan venir a conocer lo que se está haciendo, puedan venir a ver de que no solamente Argentina crece en el desarrollo industrial, comercial, productivo, sino también de la mano de aquellos emprendedores y emprendedoras más pequeños y que con muchísimo esfuerzo vienen logrando que sus productos lleguen a las góndolas, lleguen a los almacenes populares, a los mercados populares. Es necesario mejorar esta integración económica con todas las provincias y que los sectores populares también formen parte de este gran desarrollo y de esta potencialidad que ofrece el Norte Grande para el país. Ministra, los emprendedores que van a participar de la Expo Grande, ¿ya están cerrados? ¿No se pueden inscribir más? ¿Todavía pueden sumarse aquellos para tener un stand? Nosotros hicimos un trabajo con todos los ministerios de desarrollo social de las provincias del NEA y del NOA para poder sumar a 3 emprendedores y emprendedoras por provincia que se destaquen con la innovación, con la creatividad de los productos que ofrecen, emprendedores que ya tienen una marca creada y también artesanos y artesanas poniendo como eje fundamental la importancia de nuestra identidad cultural, de las artesanías de todas las etnias que forman parte del NEA y del NOA, de manera que hemos hecho ya esa selección de emprendedores, emprendedoras y artesanas, artesanos, pero el 10 de septiembre vamos a tener este primer congreso desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, sí, con un cronograma muy importante que va a permitir la formación de todos aquellos que se quieran acercar y de todos aquellos que ya están emprendiendo en la provincia. Obviamente en la Expo hemos tenido que realizar el odioso trabajo de seleccionar. Algunos que tengan la posibilidad de ir a exponer. Por nuestra parte hemos seleccionado a 24 emprendedores para que cada día puedan tener la oportunidad distintos emprendedores de todos los puntos de la provincia mostrar y visibilizar lo que vienen haciendo. Ahora, para esa charla, para la primera que hablaba, ¿se puede sumar cualquier persona? Se pueden sumar todos y todas. Es gratuita, es libre. Va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde con conferencistas que vienen de distintos lugares a poder hablar de distintos temas, ¿no? Soberanía alimentaria, cómo producir alimentos para nuestros productores de la agricultura familiar, de la economía popular, cómo desarrollar aún más la economía del cuidado, cientos de mujeres fundamentalmente que están cuidando de niños, niñas, de personas con discapacidad, de adultos mayores, y también cómo generar un emprendimiento, ya sea producción de bienes o brindar un servicio que sea rentable y perdurable en el tiempo. Usted recién utilizó una palabra muy importante y es formación. Y desde el comienzo de su gestión se habló mucho de capacitar. Ahora se van a presentar los talleres, pero desde un primer momento se habló de enseñar qué se puede hacer para salir adelante y tener un trabajo que de una u otra forma tenga ingresos para la familia que en ese momento no tiene absolutamente nada. Se trabajó y mucho con esos talleres. ¿Van a continuar durante todo el año? Vamos a continuar. Bien. Nosotros creemos que el desarrollo emprendedor viene de la mano de poder capitalizar unidades productivas. Esto quiere decir que todos los emprendedores y emprendedoras puedan contar con las herramientas, maquinarias, insumos y materiales de trabajo. Por eso siguen vigentes las líneas de créditos no bancaria que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social en la banca de todos. Siguen vigente el Banco de Herramientas, un programa que lo llevamos adelante junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Todos los municipios de nuestra provincia están trabajando con el programa Emprendemos Todos, importantísimo para que los emprendedores tengan los bienes que necesitan para producir. Pero a partir de allí comienza un proceso que no se agota solo con las entregas de herramientas y maquinarias, sino que viene de la mano de la formación constante, sobre todo con los cambios que hoy el mercado demanda, con la formación permanente, no solo en producción, sino en mejorar esa producción, en aportarle valor agregado, en mejorar la calidad y en cómo lograr que este producto se inserte a un mercado cada vez más competitivo, cada vez más difícil y un mercado que requiere de la mayor expertise de quienes forman parte, ¿no? Y a la vez poder tener puntos de comercialización, ¿no? ¿Dónde encuentro estos bienes? ¿Dónde contacto a estos emprendedores?
consumidores, por eso los mercados populares, los almacenes populares, los almacenes en línea son fundamentales para que sepamos dónde podemos encontrar estos productos que son chaqueños, que son del norte argentino y que todos tenemos que darle la oportunidad de conocerlos y de apostar a ellos, porque cuando lo hacemos estamos ayudando a una mujer que quizás es jefa de hogar y que requiere ¿no? de poder seguir trabajando, a muchas organizaciones, a muchas cooperativas de trabajo, muchos titulares de planes y programas sociales que a través de la producción vienen vinculándose con el camino, en el camino del trabajo genuino, que es la única salida que nosotros encontramos a la situación que estamos viviendo. Vincular los planes y programas sociales con el trabajo no es solo una premisa, sino que tiene un plan de gobierno para que quienes tienen planes y programas sociales produzcan alimentos, produzcan bienes en el rubro textil y también trabajen en la infraestructura social, en la construcción de viviendas, de veredas, y que trabajen también en la economía del cuidado, un sector que produce servicios muy requeridos y muy demandados. ¿Cuántos de los que nos están viendo requieren de un cuidador o una cuidadora domiciliaria para algún familiar? ¿Cuántos vecinos conocemos que requieren seguir viviendo en su casa y tener a alguien que los cuide y garantizar también la dignidad, sobre todo de los adultos mayores que muchas veces requieren de estos cuidados para poder seguir viviendo en su hogar? Ministra, la familia va a poder ir a esta Expo Grande para justamente conocer a los emprendedores, pero también va a haber espectáculos. Sí, muchísimos. Van a venir muchísimos artistas de todas las provincias. Vamos a apostar mucho. El Instituto de Cultura ha trabajado en una agenda muy importante para fortalecer el desarrollo turístico, para poder fortalecer nuestra identidad cultural. Vamos a recibir artistas de todas las provincias. Va a ser un espacio muy similar a la Bienal, donde todas las familias van a poder venir a disfrutar desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche, desde el 9 al 11. De septiembre, de toda esta expo. ¿Esto dónde va a ser? Va a ser en el Centro de Convenciones Gala, en la ciudad de Resistencia. Hoy tuvimos la posibilidad de dialogar con uno de los organizadores, donde destacaba que esto, somos pioneros, la provincia va a ser anfitriona, va a recibir, y hay como una un desafío muy grande para que todo esto salga muy bien, donde la capacidad hotelera ya está casi totalmente repleta, llegando a provincias vecinas donde se están ocupando y donde, como todo esto genera movimiento en todos los aspectos. Estamos repletos. La verdad que la capacidad hotelera de nuestra provincia y, como vos decías, de las provincias vecinas también está en un 100%. Quiero destacar el gran trabajo que viene realizando el Ministerio de Producción, Industria y Empleo en la coordinación y en la articulación de la Expo del Norte Grande. Para nosotros una gran oportunidad como provincia de poder mostrar todo lo que se viene haciendo, de que los chaqueños y chaqueñas conozcan el trabajo que hacen muchos productores del interior y sobre todo la potencialidad que tienen estas provincias, que tenemos el 30% de la población y que realmente tenemos una gran oportunidad, no solamente de sustituir importaciones, sino de comenzar a exportar lo que el mundo hoy demanda. Bueno, hace un ratito nada más se iba a conocer una noticia muy buena, hablando de producción y el Ministerio de Producción, y es que además de las frutillas que usamos para yogur, también vamos a utilizar los pomelos para, o sea, nuestra provincia va a ser pionera en utilizar los pomelos para agua saborizada. Eso lo anunció hoy el gobernador y eso realmente nos enriquece en todos los aspectos. Bueno, la verdad, hoy el gobernador tuvo una agenda muy intensa en Buenos Aires y parte de esa agenda tuvo que ver con visitar a esta empresa, Dadone, que está utilizando para la producción láctea de yogures, frutillas chaqueñas, que nos llenan de orgullo. Y como vos decís, hace ya un tiempo el Ministerio de Producción viene impulsando lo mismo respecto al pomelo y así muchas otras frutas que se producen, muchos cítricos que se producen en nuestra provincia que vienen a tener un valor agregado a través de productos que pueden llegar a la mesa de los chaqueños y no solamente de chaqueños sino de todos los argentinos y argentinas, como nos ocurrió con este ejemplo más reciente del yogur que realmente nos llena de orgullo. Pensar que es una fruta tan noble, porque a ver, el mango y el pomelo debe ser algo que encontramos en todas las esquinas, en la provincia del Chaco. Hay una vecina que tiene siempre un pomelo, un mango. Bueno, hoy va a ser un producto estandarte en parte del mercado. Me quiero meter en Expo Grande, entonces arranca el jueves, 4 de la tarde.
finalizará el domingo. La parte protocolar con la presencia del gobernador o los gobernadores, ¿cuándo va a ser? Arranca el jueves 8 de septiembre a la mañana, sí. Ya con la reunión de todos los gobernadores y con la inauguración de la expo, y desde las 4 de la tarde todos van a poder ir a visitar, van a poder hacer este recorrido por la expo. Y bueno, como vos decías, muchas cosas que hasta acá nos estaban aprovechando y recursos naturales muy importantes que hoy vamos a poder otorgarle un valor, ¿no? Ese es el objetivo fundamentalmente de la Expo, poder trabajar en la integración de nuestras economías regionales y poder mejorar la producción de lo que venimos haciendo. Así que ya desde el jueves a las 8 de la mañana los gobernadores van a estar reunidos en el Gala Convenciones dando inicio a la reunión, que va a tener un orden de temas muy importantes. Recordemos que ya cuando el gobernador Capitanich ha sido presidente del Consejo Pretémpore del Norte Grande, hemos logrado muchas exenciones impositivas, hemos logrado un gran desarrollo para la industria, para el comercio, con trámites muy ágiles, muy sencillos, exenciones impositivas en las cargas patronales que han permitido que muchas industrias sigan desarrollándose en un momento muy difícil de Argentina. Y bueno, el objetivo es seguir ese camino para poder reducir las desigualdades que históricamente nuestro país ha tenido con nuestra región. Ministra, gracias por la visita. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por este hermoso estudio y todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, la ministra de Desarrollo Social visitándonos en los estudios de Norte Grande Federal. Se viene, creo yo, va a ser el inicio de una expo, sí, que va a durar años. La visita de muchos... A ver, primero que nada son productores que vienen a mostrar sus productos, pero de alguna manera van a ser maestros de tantos otros que están iniciándose. Sí, van a ser como el ejemplo, y donde, reitero, nuestra provincia va a ser pionera en un encuentro tan importante, donde van a estar un número importante de gobernadores y donde nosotros, por supuesto, vamos a mostrar lo que sabemos hacer.